Le saludamos con mucho gusto. Ya ve usted, una mañana fría hoy. Bueno, no tan fría. Sí tiende a fría, pero nublada. Hoy en la mañana aquí, cuando veníamos rumbo a la estación, ya estaba lloviendo, chispeando. Así que bueno, vea usted, son las 7:35 y así nos espera el día para que si nos ven, nos oye y nos ven en la mañana, tome precauciones y sepa más o menos cómo hacerle. Oiga, pues aquí andamos con el gusto de siempre saludándole. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue de puente? Nosotros ahí estuvimos regularmente todos los días, pues, pero me refiero si se desapareció y está de vuelta. Pues bueno, mire, hay muchos temas, muchos asuntos ahí importantes que se aparecieron, pero hay uno que hoy adquiere ya una gran dimensión, que son las elecciones de ayer en los Estados Unidos. ¿Cómo ver el proceso electoral de ayer de los Estados Unidos? Hay muchas lecturas. La Cámara de Representantes queda en manos de los republicanos, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes queda en manos, sí dije bien, perdón, de los republicanos, la Cámara de Senadores queda en manos de los demócratas. La propuesta 19 sobre la legalización y consumo de marihuana en el estado de California es rechazada, pero es rechazada, sí es rechazada por un porcentaje importante, de 56-46, una cosa así. Pero lo que es muy interesante de la lectura que debemos de hacer de la legalización, del rechazo a la legalización de la marihuana, no es tanto los que votaron a favor, que uno diría, bueno, pues sí, tiene una tendencia, etcétera. No, más bien los que votaron en contra. Los que votaron en contra alcanzan, ojo, los que votaron en contra están alcanzando el 46%. Esto quiere decir que, como hoy platicábamos hace un momento con el maestro Javier Oliva, en 2 años, 3, 4 años, esto va a cambiar. Inevitablemente la tendencia va a cambiar. Un 46% es altísimo, es muy alto y es para considerar. Por eso hay que estar preparados para lo que viene. No hay que asustarse, hay que ver cómo le hacemos, chihuahuas, ¿no? Yo platicaba ayer, le contaba, ¿no?, con José María Jaspic y con Daniel Jiménez Cacho Antier, con esta obra muy interesante que están presentando, que se llama Fuego Siniestro en el Teatro de los Insurgentes. Si usted quiere ver la entrevista, por cierto, está en nuestra página y también está hoy en el periódico El Nuevo Mexicano. Entonces, al ver esto, al ver el tema de la legalización de la marihuana, ellos nos decían cosas, pues hay que discutirlo, no hay de otra, hay que meternos a darle, pues, ¿no? No es un asunto de maniqueísmos, de bueno o malo, regular, ¿no? Pues si ya está ahí el tema, pues hay que entrarle. Y mire que son dos personajes que le saben, no son un prototipo histórico clásico de actor. Creo que son dos de nuestros grandes actores. Y yo creo que eso no solamente es por lo que hacen ante la cámara, o lo que hacen en una obra de teatro, o ante la televisión, o etcétera. Son grandes actores por lo que piensan, por lo que dicen. Eso los fortalece más ante los ojos de nosotros. Entonces le digo, todo eso es así, como muy a grandes rasgos. Es fuerte la derrota para Bill Richardson, el gobernador de Nuevo México, de ascendencia mexicana. Tan fuerte es la derrota que perdió su candidata, que era la demócrata, ante un republicano. Él gobernó Nuevo México como demócrata durante un buen tiempo. En fin, habrá muchas maneras de ver la lectura, pero sobre todo habrá que pensar si Barack Obama ganó, perdió o qué le pasó en el camino. A mí me parece que algunos desproporcionadamente han dicho que Barack Obama es una especie como de Vicente Fox, un gran candidato y un mal gobernante. Yo creo que no, pero ni comparable. Yo creo que Barack Obama se metió entre los caballos y se metió duro con la reforma de salud. Él metió a la cárcel a uno de los grandes banqueros y Fox, bueno, ni siquiera se asomó. Fox, lo primero que entró fue, pues la verdad, que encomendarse a la Virgen de Guadalupe y a ver cómo hacía las cosas. Y hay que encomendarse a la Virgen, pero hay que hacer algo, porque si no la Virgen no ayuda, ¿no? Eso es un asunto claro y lógico y natural, ¿no? Pero bueno, Barack Obama sí creo que perdió ayer. Y perdió mucho, pero yo creo que tiene que ver por qué perdió. Primero perdió porque sigue siendo el gran eje de la balanza la economía. La economía es el gran centro. Sí es de inseguridad, sí son muchos temas que hay alrededor, pero es la economía, es el bolsillo de los ciudadanos. Si los ciudadanos no se ven beneficiados con las políticas de los gobiernos, castigan a través del voto. Y buscan a aquellos que lo pueden lograr, o que prometen lograrlo, aunque no lo vayan a lograr, pero ya sabe que uno vive en el marco de la pobreza, de la promesa, y de la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? Ganaron los republicanos, le mandaron un coscorrón muy serio, una derrota a Barack Obama. Vamos a ver de qué está hecho ahora Barack Obama. Barack Obama va a tener que realmente rehacerse un poco en su política, tener una relación muy diferente de la que tiene ahora con la población estadounidense. No le vale solamente estar bien contra los grupos del círculo rojo estadounidense, ya sabe, los grandes diarios, los intelectuales, los académicos, los universitarios, los hombres del think tank, ¿no?, los del pensamiento, y tiene que pensar en la mayoría y tiene que acercarse a la mayoría. No vaya a ser que Obama esté ahora empezando a pagar muchas de las cosas que no ha hecho, porque si bien ha hecho un gran esfuerzo en materia económica, reforma de salud, etcétera, no ha logrado darle ese giro
a la economía estadounidense y se ha visto alejado de aquellos que realmente les generó la esperanza, que es el grueso de los votantes. Así que derrota para Obama, relativo triunfo de los republicanos, los senadores, están en el Senado está en manos de los demócratas, así que tampoco fue tan contundente, pero me parece que el gran llamado es Obama. A Obama le señalaron, le dijeron, sí, yes we can, pues no vemos que yes we can, no, más bien no está pudiendo. Y yo creo que es ahí en donde está el eje y el centro de todo esto. Vamos a ver en los próximos días la reacción de Obama. Hoy mismo va a dar un discurso, ahí vamos a saber un poco cómo lee las elecciones. Y es un hombre sensato que seguramente hará sus mea culpas y seguramente discutirá y pensará cómo enfrentar lo que viene. No dudamos de él y ojalá, bueno, ojalá le pueda revertir el asunto. Y también hay algo, veremos de qué está hecho Obama, ¿no? Bueno, gracias, oiga, aquí andamos, javiersolorzano.com. Tenga usted un buen día miércoles, si ya regresó del puente, pues a darle, ¿no? Y ya sabe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea, o nos escuche en javiersolorzano.com. Adiós, pásela bien.